Ok, estamos grabando esto a las 12 de la noche del día jueves. Jack Russell me hace llegar una información, un video por vía WhatsApp, mostrándome un video de Almighty haciendo un tributo de la canción de C'est la Mort del disco de Muerte de Canserbero. Vengo a dar mi pequeña opinión y obviamente estos videos que estamos realizando, recuerden que somos un medio de comunicación, somos un medio de entretenimiento, somos un medio de debate. Voy a dar como mi punto de vista de lo que sucedió del video, voy a colocar el video, también voy a colocar una respuesta de Capu, que es el encargado y el beatmaker encargado de toda la producción de ese disco, ¿no? Ok, para ponernos un poco más en contexto, Almighty, un artista puertorriqueño, el cual se ha encargado en ya varios años atrás de ser un artista de demasiada controversia. A raíz de esto del coronavirus, con lo de su religión, que siempre fue como el encargado del trap en Puerto Rico. Ya luego de eso como que deja ese mundo y luego va como el cristianismo. No me estoy tocando ningún tema religioso, solamente lo estoy poniendo como un poco en contexto para que entiendan un poco quién es Almighty. Muchos lo llaman hipócrita, muchos lo llaman que no es real esta defensa por la palabra de Dios, ¿okay? En Puerto Rico sabemos que es un negocio el siempre estar como en la palestra pública, como es como una lucha en lo que tenga que ver como con la industria musical, ¿ok? Siempre tienes que estar como en el top, así sea en un video viral, así sea en un video musical, en tu música, en tus discos, pero siempre hay como esa competencia y de estar siempre en el mainstream. Jack Russell me manda bueno, Jack Russell me manda el video, lo veo y bueno, cantando la canción de C'est la Mort de Canserbero y o sea, mi primera impresión al verlo es Almighty fumando hierba. Una persona que defiende como el legado de Dios entiende que fumar marihuana está satanizado, ¿ok? Que no está bien visto por Dios, ¿ok? Para empezar, eso ya como que lo estás haciendo público, ya sabemos que estás como en algo de controversia, sabemos que a lo mejor ya no te está yendo bien con esto del cristianismo y ahora quieres como volver a las andadas de las drogas, mujeres, trap y todo lo que tenga que ver como con ese mundillo, ¿no? Lo veo y entonces es como cantando la canción todo forzado, todo gritado. Realmente lo vi más bien como una parodia, lo vi más bien como vamos a grabar esto para ver qué es lo que dice la gente. Está como un productor al lado y el productor riéndose, nunca hay como una seriedad. No me gustó realmente, no me gustó para nada. Y sabemos que en la industria musical realmente de los raperos y los raperos venezolanos, porque hablo primero por mi país, sabemos que está mal visto y que nosotros estamos con ese respeto en alto a nivel internacional gracias a los códigos que representan el ser rapero, ¿sabes? O sea, eso no me vengas como que es un tributo porque sabemos y estamos claros de que todos los raperos como que está mal visto y todo que cantes una canción de otro rapero, ¿sabes? O sea, eso que es covers y cuestiones raras, eso está mal visto. Y que me vengas como a hablar de Canserbero sabiendo que sabes que, o sea, falleció y sabes que puedes como lucrarte de eso sabiendo que es un nombre público que tiene alto peso en el rap de Latinoamérica. No me parece. No me parece justo para eso. No me parece que fue como algo que hay que aplaudir. Vi muchos comentarios en el video diciendo como que
No entiendo por qué venezolanos aplauden esto. Y a venezolanos también aplaudiendo como esto, diciendo como que, hey, bro, gracias por hacerle este tributo a Canserbero. O sea, no, no me parece lógico, cada quien hace lo que quiera, pero obviamente nosotros somos este medio de comunicación al cual nosotros vamos a dar siempre nuestro punto de opinión. Voy a dejar el tema para no alargarnos tanto. Luego de eso, hablamos sobre un poco sobre lo que dijo Capu. Instagram de Capu puso en la historia, voy a estar colocando igual toda esta información, ¿no? Igual pueden seguir a Capu como arroba Capu básico, coloca y repostea como que comparte el video del tributo de Almighty y le pone una X en la cara y se ríe y dice, soñar es gratis, amiguito Almighty, ¿no? Como burlándose de este tributo, ¿no? Que le colocó, ¿no? Y después coloca algo que dice a los seguidores serios de la música del CAM, que tanto me han escrito por la publicación de Almighty, que al parecer tiene muchos seguidores, les digo, como el productor fonográfico del álbum Muerte, que ni conozco ni he hablado nunca con ese señor y tampoco le daría licencia alguna sobre esa música, así como que preocupados porque Capu hiciera esto como de desprender este legado, ¿no? Okay, también busqué esta información de lo que es un productor fonograma y es una persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez la fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra de otros sonidos. Si dicha operación se efectúa en el seno de una empresa, el titular de esta será considerado productor del fonograma. Okay, como que él es el encargado del sonido de toda la producción de Muerte. Así que bueno, los dejo para que así en la descripción y en todo esto voy a estar dejando toda la información de lo que conversamos. También en los comentarios puedes debatir, puedes hablar, puedes dar tu opinión a raíz de esto. ¿Estás a favor, estás en contra de esta decisión de Capu? ¿Estás a favor de que Almighty haga este tributo? Igual nos puedes seguir por Instagram como OBG Play y mi opinión puede seguir como HH Vato Loco y puedes seguir también el proyecto como OneBitBZL. Así que, wrap up y nos vemos en el próximo video. Naked, check it out, na, na.